Un grupo de adjudicados pertenecientes al complejo habitacional Parque Chama 2, en palabras de María Benavides, una de las afectadas, denunciaron a los miembros del Consejo Comunal, pues aseguran que motivo a ciertas irregularidades aún no se han culminado las viviendas de las familias. Señaló que en el actual Consejo Comunal existe un conflicto interno que perjudica a varias familias. A mí me preocupa todo esto, de verdad me preocupa. Yo estoy preocupada realmente porque en la postulación de las 18 viviendas estamos postulados, fue ante una asamblea. Resulta ser que ahora dicen que somos parceleros. ¿Cómo podemos ser parceleros? Como pueden ver, aquí están estas losas. Nosotros, 6 personas, hemos estado aquí dándole fuertemente, trabajando. Todas con nuestra mano, con nuestro sudor de nuestra frente, colocando este dinero de donde no tenemos. Yo lo he hecho, mis compañeras también. Indicó que la lista de los beneficiados fue modificada, dejándolos a la deriva. Yo denuncio principalmente a Anderson Pineda. También denuncio a la señora Fidela. ¿Por qué? Yo quiero saber dónde estoy ubicada, dónde está mi casa ya. Ya estoy cansada. Así también mis compañeros también. Debemos ser tomados en cuenta. Ya prácticamente parece ser que ya no somos tomados en cuenta. Ya solamente se enfocan en las 44 casas. Benavides solicitó al presidente del FONVIS, Juan Carlos Velascos, su pronunciamiento ante la problemática. Bueno, yo le pido al señor Juan Carlos Velázquez, al presidente del FONVIS, y al señor coordinador Miguel Uzcategui, que por favor tomen cartas sobre el asunto. Ya estamos cansados y le agradecemos todo lo que han podido hacer como el gobernador. Para nadie es un secreto que ya estas viviendas deberían estar hechas, las 400 viviendas, ya deberían estar hechas. Pero bueno, cada quien... No se consigue el culpable, porque no se consigue. Cada quien le tira la culpa a otro, pero ya está bueno, vamos a como se dice, a ponernos las manos en el corazón, como dijo nuestro presidente Chávez. Un grupo de adjudicados de Parque Chama 2 solicitan al gobernador del estado y al FONFI la culminación de sus viviendas. Para Noticias, ve Yesenia Cárdenas.